eso, ¿vale? Está el alcalde de tal, bien, vale. Sí, que me dijo que no se había movido, se habían sacado restos de arriba. Sí, pero de sitio ese no se tocaron ninguno. Ese no se tocaron. Y lo que teníamos duda era si era la fosa 2 o la 22. No, la 22 es lo único que sabemos, si está en la 2 o en la 22. Eso es lo que, es lo que me dejó en duda a mí. Sí, en los papeles del cementerio salía que era la 2. Pero... La 2, exactamente. Pero bueno, porque hay 28 fosas según los libros. Exactamente, 28 fosas. 28 fosas, pero según los documentos que nos dieron a nosotros, por ejemplo, en la fosa 2 hay 53. Estamos hablando 53, pero 53 personas. Sí, 53 que fueron metidas en la fosa 2, por ejemplo. Exactamente, pero date cuenta tú que en aquella época, es lo que yo te estaba explicando, igual eso explicaba. Y se moría todos los días a mejor 6 o 7 personas. Sí, pero lo que no entiendo es que si las fosas, tal y como me dijo, son de 2x2 y metían 8 en cada fosa, ¿cómo es que hay 53? Porque no se enterraba con cada, se echaba acá. Porque no daban a vivo. Lo que me dijo de que eran fosas de 2x2 y metían 4 abajo, echaban cal, tierra y otros 4 arriba, eso es de los tiempos modernos. Eso es los tiempos modernos, exactamente. Ah, vale. Entonces, vale. Estoy hablando de lo que me contó mi padre para descansar. Ya. ¿Y qué fue lo que le dijo su padre? Que me dijo que las personas estaban enterradas en San Lorenzo, sí, en la parcela. Pero sí, lo que estamos en duda es si en la 2 o en la 22. Sí, sí, sí. Es que los papeles sale la fosa 1, 20 no sé cuántos, la fosa número 2, 53, la fosa número 3, 30 y no sé cuántos, la 4, otros 20 y tantos, la 5... Iba bajando. Sí, entonces la que más que contiene creo que es la número 2, que es la que tiene 53. 53, exactamente, eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, porque a mejor en ese mes y el año, claro, a mejor entraban mucha cantidad más. Claro, entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que los de San Lorenzo, que no sabemos si son 2 o cuántos son, ¿verdad? No, eso no sabemos nada. El libro no te pone nada de cuántos son. De San Lorenzo ponía 5, 3 en nicho, 3 en nicho y 2 en fosa. Y 2 en fosa. Pero yo he visto en el libro que hay más, pero claro, pero no de ese cuartel. Entonces, pero lo que había decidido Blas es, si vamos a suponer, por ejemplo, que esos dos de San Lorenzo están en la fosa número 2, y si hay 53, están a revueltas de otros 51. Exactamente. Están ahora revueltos. Ahora mismo, sí. Date cuenta que a lo mejor, en esa época, lo que estamos hablando, en un mes a lo mejor entraban 10 y en otro mes entraban 40. ¿Y cómo hacían? ¿Abría la fosa con los cadáveres que habían enterrado? Ah, no, ya la fosa estaba abierta y se iban enterrando. Ah. Porque no daban a vivo, a ver si me entiende, la fosa no daban a vivo. Ah, o sea que primero se abrían las fosas, estaban las fosas, sí, para que nos entendamos, el cuartel estaba abierto. Tenemos, a mi mejor había las 4 primeras, del 1 al 4. Sí. Cuando ya estaban casi terminando, llegando a las 4, ya estaban abriendo la 5 y la 6. Ah, y, y, ent-
Entonces, ¿qué proporciones puede tener la fosa número 2, por ejemplo, con 53 personas allí? Pues es por la zona más alta. Ya no, pero no, no. Digo que ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir mucho. ¿O se echan uno encima de otro? No, uno encima de otro, pero cruzado, como yo le dije a Pedro, ¿se acuerda que yo le expliqué? Sí, uno... Cuatro de frente y cuatro a la izquierda. Y así, cuatro, 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 cuatro... Cuatro, 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 exactamente. Entonces, en realidad lo que se hacían eran... eran unas fosas, pero eran verticales, eran a lo largo. Hacia abajo, no, hacia abajo. Eran hacia abajo. Hacia abajo, igual ya. Que todas las parcheras son sí, todas hacia sí, abajo. Sí. ¿Y usted cree que cuando, por ejemplo, echaran cuatro, echarían cal y tierra y luego otros cuatro? Claro, porque se iban tapando, porque si no la infección iba saliendo. O sea que echarían cuatro hacia un lado, cal, tierra, y otros cuatro hacia el otro lado. Al otro lado, exactamente. Cal, tierra, y otros cuatro hacia el otro lado, y así, sucesivamente hasta y así, 53. A lo mejor en un día se enterraba uno, y faltaban tres, pues se tapaba ese, esperando que vinieran más. Madre mía. Pues, eso era un rollo muy grande. Sí, no sé, hacia abajo, y a pico y pala. Pero, y las dimensiones, dos por dos. Dos por dos, sí señor. Pues tendrían que poner una escalera y todo, ¿no? Para subir y bajar. Con soga, se bajaba con soga, los cadáveres. Con soga. Con soga, y después se le echaba la gas y la tierra, porque eso era una capa, no era grisín. Usted le echa un metro de tierra, sino una capa mejor de 30 centímetros, ¿ven? ¿Entiendo lo que le quiero decir? Sí, perfectamente. Entonces de arriba se bajaban los cadáveres con una soga, se echaba el saco acá, y después ahí echamos la tierra. Aquí te dio lo mismo, antes salía igual. Los que eran represaliados no les ponían el lugar de función. Eso no se lo ponían. No, no ponían nada, solamente que estaba la fosa, solamente. Y entonces en el cuartel 6 se supone que de represaliados solamente están los de San Lorenzo o... Los de San Lorenzo solamente. Los demás son muertes naturales, muertes de infecciones, niños, piernas. Es que decían... Sí, es que ponía la prensa y eso que si había 60 represaliados ahí. Yo conozco a los de San Lorenzo, que sean de otro lado. Hay otros que fueron fusilados, creo que yo le dije a Pedro, que de un nicho, no sé si le mandó la foto. No, es que no he visto todavía en el ordenador. No, como está hablando con usted, todavía no he podido ir al ordenador. Sacó la foto del nicho también. Sí, ya. Pero que le quiero decir yo que de represaliados, usted que sepa, solamente los que mataron en el 37, durante la contienda y eso, que solamente están los de San Lorenzo, no hay... No, porque la mayoría mejor de esta gente fueron unos al pico andamos, que los tiraban con los camiones, otros los pozos. Y en el vale, entonces usted en el cuartel 6 ya no sabe que haya más, o sea, solamente se sabe esos dos de San Lorenzo en el cuartel 6, o que ayer me dijo usted que habían llevado al puerto huesos de los zorros que teníamos aquí, un osario general, sí. Y de los de Pirini. Pero eso es particular, eso no tiene nada que ver. Se fabricó esa parcela. De 200 metros, fabricó y a fabricarse tuvimos que sacar todos los restos. Pero se mandaron para afuera. Sí, pero no tiene nada que ver con los represaliados y nada de eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, vale. No, yo lo que le dije era que la gente de África, de Marruecos, sí, donde entregó el fosfato, toda esa gente fueron para el puerto.
Ah, pero eso es moderno, eso del 70 y... Cuando la Marcha Verde. Sí, eso es del 74, 75, por ahí andará. Bueno, Exactamente. 72 más bien, sí. Eso es Sí, por eso, moderno. por esa época. Y llevaron ahí a gente que murió de la Marcha Verde, la llevaron ahí a Canarias. Sí, bastante. ¿Ah, sí? Sí, ¿Que eran bastante. soldados? Soldados, eran paracaidistas y Claro. la historia que me dijo mi padre, vale, su posturero, su posturero. Claro. Así pregunta, usted se retira y digo, mira, aquí está esto, aquí está aquello, aquí está lo otro. Claro. Se va retirando y lo otro se lo explica también. Claro. Que en varias ocasiones distintas la tierra del cuartel 6 se ha aplanado, se ha hecho presión sobre ella para que bajase con una máquina. Sí, esas máquinas de mano que hacen presión a la carretera de Una, 2.000 kilos. esas que vibran. Sí, que vibra, exactamente. El año pasado, y la, a ver, 2014. Un cuadrado que vibra. Exactamente, sí, pero tiene el motor arriba y Sí, vibra al mismo tiempo. eso es, sí, ya sé lo que es, ya, sí. Esa es la que trae todos los años. Sí, ¿y en cuántas ocasiones habrá pasado eso? O el 2011 y el 2009, parece que fue. No, es una máquina que pesa 2.000 kilos, que camina, Sí. tiene que caminar con el motor vibrando al mismo tiempo y caminando. Sí. Es que no lo mismo darle con esa máquina que meter una de esas gigantes de obra que, eso aplasta la tierra. No se puede meter porque se hunde. Claro. Estas aplanan más la tierra, pero solamente compactan. Vale. Exactamente. Pasado el informe a los compañeros, los técnicos, y que no entienden una cosa, digo, pero si en la fosa 2 siguen insistiendo en que la fosa 2, siendo simplemente que son 3 metros lo que tiene y 2 por 2, que haya 122 restos allí, que no les salen las cuentas, que no podrían caber, dice. Que no pueden caber. Bueno, yo le expliqué a usted que abajo es más grande el hoyo. Claro. Que claro, que por debajo se va hacia, que cogería por debajo parte de la fosa 1, parte de la Por la fosa parte 3. abajo, claro, por la parte va a coger a 5 o 6 metros por abajo. Después va subiendo 4 y medio, después 4, después 3 y medio, después 3, después 2 y medio. Y así hasta llegar arriba. Que por ejemplo, cuando llegas arriba, tiene 2x2, ¿verdad? 2x2, solamente 2x2, Claro, que es la norma arriba. pero la 1 que está a un lado y la 3 que también está a otro lado también tienen 2x2. 2x2 y después aparte tiene 1,20, que es lo que es aquí en particular parte, más los 50 centímetros de ancho. Sí. Bien, pero eso por arriba. Pero, por ejemplo, si tuviésemos que abrir la fosa 2 por abajo, tendríamos que abrir también la 1 y la 3, porque claro, se meterá por debajo. Sí, pero no creo que se caiga el terreno porque eso está empotrado ya, de tan dura que está la tierra. Bueno, no sé, también puede ceder porque está mojado y tiene mucho picón debajo, tendrá, puede ceder. Claro, es que claro, es lo que yo estoy pensando, que para poder excavar donde
están los de San Lorenzo, los de están los de San Lorenzo, que están abajo del todo, igual coincide que están, como es horizontal, que dice usted, que puede tener hasta 4 metros o 6 o lo que sea. Claro, entonces puede coincidir que está un poquito más a la izquierda, pero con la fosa, coincidiendo por arriba con la fosa número 1 o con la fosa número 3. Se puede comunicar hasta por también por la otra que está al lado, más el metro y medio que tiene para la carretera. Claro. Es que las normas, después que se pusieron las normas dentro del cementerio, el cementerio tiene 2 metros ahora por carretera. Antes tenía 1 metro 20, 1 metro 50. Ahora las carreteras, el interior tiene 2 metros 20, 2 20. Claro. Antes era menos, antes tenía 1 metro y pico, 1 metro 80, 1 metro 60. Ahora tiene 2 metros 20 porque eso se modificó todo el cementerio. Claro. Estamos hablando ya 18 años, 16 años, vaya más o menos. Hasta los huesos de los represados ya no estén. No sé exactamente, a lo mejor hasta la marea se los comió la salitre. 2 metros tenía la acera antigua, la acera antigua. Ahora tiene 2,70, más la pared, más el metro de tierra. Antiguamente tenía 2 metros. Ahora tiene 260 o 70, depende de cómo estén las paredes. Se han puesto pilares de agua, se ha levantado la pared, bueno, no sé si Pedro le mandó la foto, más o menos 70 centímetros, se le ha puesto un bordillo, tuberías nuevas, para que el terreno está todo cedido. Si él viene por aquí, le saca el piso para que vea cómo está todo levantado y así rajado del mismo tema. Hasta las paredes están rotas. Ahora mismo de parcela a parcela, de las 5 a las 6 tiene 1, 2,60 más 50 la pared, más la otra 50, más los 50 de tierra, más 50 de 2x2. Es que es muy difícil de calcular cuánta tierra se ha podido echar encima desde. Aquí se echa tonelaje y tonelaje. Pues entonces igual ya no existen las fosas, igual. Yo para mí, yo particularmente, a usted, Santiago, yo le digo que aquí se ha llevado, sin exagerar, hace 16 años, en la parcela 6, quemó 7 camiones de tierra, de 12 toneladas. Ahora mismo hasta el terreno se dio todo, todo, hasta la cruz. Si le dice a Pedro que le saque una foto, la mirá, mirá. Una desviación de un 40% desviado. Es que si se echó tanta tierra es porque que estaba a Ha mitad, tenido muy. que estaba la Ha parcela a tenido mitad o usted. que de tierra. No, tierra colorada de monte, esa que es para plantar, esa se la ha echado bastante, ¿eh? Estamos hablando de 16 años, ¿eh? ¿16 qué? 16 años se ha echado la tierra. 16 Dios. años. Pero claro, la duda que yo tengo es que si se echó tanta tierra, la tierra que falta es la que se ha marchado por debajo. Exactamente, se la comió por abajo la marea. Pero las 12 toneladas se echaron en el mismo cuartel, en el cuartel 6, todo. El cuartel sí, yo porque es el cuartel más grande, es más que te digo. Pero. Pero si le saco una foto de 5, Sí. verá también la desviación y un día el terreno.
estadio de las 4 igual, el estadio de las 3 igual, todos los terrenos han cedido. Sí, No sí. estamos hablando así solo, han cedido todo. Sí, no, pero que le quería decir, Blas, que los camiones de tierra que se echaron fueron repartidos entre todos los cuarteles o solo para No, las no, seis. no, no, el cuartel solo, el cuartel 6. ¿Solo? Solo, solo. Además, incluso la grúa lo ha levantado por arriba. Estamos hablando de tierra a tierra, ¿eh? No estamos hablando de un camión de 2 toneladas. Claro, esto está chupando la marea y más regando, y más plantando, y siempre regando, regando, pues esto se riega todos los días. Porque tiene un césped y hay que mantenerlo. Sería mejor poner un césped artificial que rico regalo. Ahí no me metí ya, don Santiago. Ahí no me metí ya. Y en agua se ahorrarían una barbaridad de dinero. Yo lo único que le digo a don Santiago, que arriba terminan 2 metros, más los 50 que tiene alrededor, que es de fosa independiente. Independiente quiere decir de uno solo. No, a ver si me entiendo que, por ejemplo, si la pared fuera de la calle, de la fosa 6, donde está la número 2, tiene 3 metros. Más, usted le quita 50 centímetros de 1 a 2, que igual 50 centímetros por medio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si usted pone un cuadrado y le pone 50 centímetros al cuadrado por cada lado, son las esquinas de mantener como decir, la columna. Y después la fosa interior, que es 2x2. Que 12.000 kilos que se echaron16 años, hace 16 años. 18 años sé yo ahí, bastante, ¿eh? Sí, pero que claro, 16.000 kilos para repartir para todos los metros cuadrados que tiene la parcela, a lo mejor en profundidad no es tanto. A lo mejor Bueno, solo. estamos hablando de cerca de 70 centímetros de altura, Claro. 80 en otro, 1 metro en otro, ¿sabes? Por Claro. eso va a ser siendo partes distintas. La fosa 2 está casi más bien pegando a la orilla, por decirlo de alguna manera, a A un la metro y orilla poco porque más. tiene más fácil, más profundidad y más nivel, porque va bajando el nivel. Claro. Ahí puede que se haya mantenido algo más, claro. Claro, pero es que 12.000. 12.000. Claro, metros cúbicos de tierra. Pues a lo mejor repartido por toda la parcela son lo que dice usted, unos 70 centímetros así, que a lo mejor no ha bajado tanto la fosa, porque si la fosa estaba a 3 metros, como me dijo usted, hasta los 5 y pico que hay todavía podría estar. Hombre, puede estar, yo no digo que no, puede estar, pero estamos arriesgando de que esto accedió bastante por abajo, ¿eh? Ahora sí, hay que buscarlo y sacarlo, ya usted, las normas son las suyas, Claro, aquí no hay problema ninguno. porque 70 centímetros de hace 16 años y otros 70 de ahora, por ejemplo, serían 1,40 m aproximadamente. Entonces podría haber bajado 1,40 m, todavía no habría llegado al nivel freático, todavía no habría llegado a las aguas. Pienso, no lo sé. No creo, no sé, porque la parte atrás no está fabricada, por fuera del cementerio no se ha fabricado nada porque todo es arena. Lo estoy diciendo porque alrededor del cementerio no hay nada fabricado, porque todo es arena. Estamos hablando alrededor del cementerio de juzgado un noticiero que tiene unos 150 metros de distancia, para la torre que tiene 100 metros. El colegio público que tiene otros 100 metros, el aparcamiento de Cosaba también tiene otros 100 metros, todo retirado del cementerio. Y a la derecha, norte, tiene la pista, que tampoco está fabricada. Por eso le digo yo que todo es arena.
Sí, 28, son 28, 7 por 4, 28, sí, sí. 28, exactamente. Pero fíjate los datos que te voy a dar. Según el cementerio del libro y lo que nos dijo el ayuntamiento, dice fosa 1, 37 restos. Fosa 2, 55 restos. Fosa 3, 40 restos. Fosa 4, 40. Fosa 5, o sea, estamos dando unas cifras. La fosa 2 es la que más tiene, 55. Sí, pero está hablando por fosa, de la fosa por fosa o la fosa completa. La fosa completa, o sea, la fosa 2 es fosa 2. O sea, en el libro del ayuntamiento pone, por ejemplo, fulano mengano, cuartel 6, fosa 2. ¿Eh? Okay. Eso es lo que te quería decir, pero si en el cuartel 1 hay tanto como tú me dijiste, pero estamos hablando de 14 fosas, no estamos hablando de una fosa. No, no, del cuartel no, del cuartel 1 yo no he hablado nada, es todo el cuartel 6, el cuartel 6. En el cuartel 6 la fosa número 1, por ejemplo, dice que hay 37, la fosa número 2, 55, la fosa número 3... 40, que esta se supone que deben de estar seguidas, ¿no? Porque eso, esa fue la más grande, por eso te digo yo a ti que esa fosa fue la más grande general, porque estamos hablando de ya del 37. Claro. Y esto te trajeron restos de otro lado, de la gente que moría. 53, o sea, 55. En la fosa número 2, por ejemplo, tenían que llegar casi hasta arriba, se tienen que ver los huesos. Son muchos. Pero ya te digo que cuando nosotros arreglemos la fosa, vino un tractor y empezó a apretar para abajo. Sí. Y bajaba hasta un metro. Después se echó agua bastante. Volvimos a apretar. Después le echamos un picón. Se volvió a apretar. Después se plantó con tierra colorada medio metro. Y tierra canela, que son dos clases de tierra que es para plantar césped. Y eso se apretó con la pisernadora, esa que es como la pepachina. Sí. La capeta de eso se va apretando por abajo. Sí. Y eso bajó cerca metro y medio. Pero el año pasado volvió a hundirse la llovía que hubo. Sí. Y bajó por abajo otra vez. Ah, tengo mis dudas de que, claro, es que las fosas por debajo son más largas, no tienen 2x2, son mucho más largas. Pero que exactamente. Claro. Claro, entonces habrá que empezar a abrir por arriba, 2x2, no, 4x4, 8x8, a lo mejor, hasta bajar abajo. Exactamente, claro. Exactamente, porque usted, de la parcela, de la pared más chica, que era de cerca de 14 metros, se va abriendo hacia el norte. Claro, entonces hay que abrir 2x2, no hay que abrir muchísimo más, claro. Claro. Es lo que le estaba diciendo yo el otro día, por eso mismo te lo voy a dar exacto, exacto como está todo. Vale. No. Por eso, es que está en el mismo centro de las cuatro parcelas, entre la 1, la 2, la 5 y la 6. Sí. Intentaremos que no, depende de las raíces que tenga, como...
en fin, no lo sé. Un arco antiguo, antiguo, ¿eh? Sí. ¿Es posible que los anteriores a los del 37, que estos son de San Lorenzo, son del 37 más con otros, bueno, con otros 900 y pico que hay entre todas las cosas? Puede ser que haya, no sé si en algún lado o algo, alguna fosa que no le dijese su padre, y que estén los del 36, los que trajeron, cuando el golpe de Estado los trajeron a fusilar aquí. No, él no me explicó nada de ese tema. Es lo único que me dijo, y dice que los fusilados tenían una piedra en la Punta Rica. Sí, esos son los de San Lorenzo, sí. Desde el 36 no saben nada, ¿verdad? Nada, eso nada. No. Ya. Usted sabe que la historia de los cementerios, Caso Portuneo, tiene una historia. Claro. Y una versión distinta. Yo le estoy dando la que me dieron a mí. Y dése cuenta que mi padre me la dio, yo teniendo 16 años, y ahora tengo 63. Sí. ¿Sabes? Y eso nunca se me ha ido, porque yo el cementerio de Vegeta lo conozco de palma a palma, porque nací criado en el mismo cementerio, claro, que vivía antes, no soporto real. Claro. Digamos que las fosas comunes que sean abajo del todo, esas se las dijo su padre, pero usted no las vio. Y ya después, a partir de los años 70, se amuralló con tierra bien, y ya era como se bajaban los restos, los cadáveres, en digamos en 2x2, se hacía... En 2x2, exactamente. Esa sí, porque yo sé si la recuerdo. Eso es. Y ya se abría 2x2 de arriba y se iban bajando hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, sí, con cuerdas, se bajaba con cuerdas. ¿Y para excavar eso, cómo hacía para excavar 2x2? Eso, todos los días abrían medio metro, todos los días. ¿Y subían con alguna escalera o qué? Y después iban bajando, a sacar la tierra, sacaban la soga, Barbie. Una persona sacaba varios par de soga. Por menuda faena, madre mía. Exactamente, en aquella época no había nada de eso. Claro. Pues... Yo sé que a la punta abajo, los 5 metros tiene agua todavía, tiene agua y arena, porque eso es mar todo. Claro. Usted le abre a cualquier panteón en el cementerio de Vegeta, que sea famoso, o cualquier panteón que están a 5 metros de profundidad y hasta 9 metros, y tienen agua al panteón interior. Sí. Porque la marea, cuando sube, el agua llega arriba, al panteón. Claro. ¿Y cabe la posibilidad de que los restos, me dice usted, están todos a 3 metros, todos en... Sí. ¿Cabe la posibilidad de que después de haber presionado la tierra hacia abajo hayan bajado más? Por lo menos apretando, usted sabe que apretando, si usted aprieta un pan, se va mirando la presión que coge. Sí. Imagínese usted un tractor de 2.000 kilos arriba, apretando como más. ¿Ha podido bajar de los 3 metros hacia abajo? Puede, algún sitio sí, porque la arena y pigón cedía, y la gas también. Claro, y a lo mejor hasta los cráneos y esos han podido romper, ¿verdad? Ajá, para abajo, claro. No, romper no te puedo decir, pero sí, bueno, se podría romper sí con la humedad, a ver si me entiendes. Sí. Pero como sale, no te puedo decir, porque al tener cal... Usted sabe que la cara sí. Lo mantiene. Lo fortalece, sí. Sí. Recuerdo que me dijo que se habían llevado hasta 11 camiones. De 9 a 11 camiones saquemos una noche. Sí, pero de todos los cuarteles, de los 5 y de los 6 también. No. Lo que yo le dije de 9 a 10 camiones y 11 camiones fueron, no sé si usted recordará, que sí. Yo le dije sí. Que iban a hacer un cementerio nuevo y
nosotros teníamos ahí un osario general. Sí, me acuerdo. Yo se lo comenté a usted. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, tiene vale, toda la razón. Pues ese osario general, todo eso se sacó por la noche porque usted sabe que eso no se puede trasladar Claro, allí. claro, claro. Vale, entonces nosotros preparamos una fosa del puerto de 10 metros de largo por 2 de alto. Y todo eso se fue vaciando arriba, ¿vale? Y tapando al mismo tiempo, enterrando y tapando. Ajá. Digo, eso en el cementerio de Las Palmas, que es un cementerio nuevo, que se llama en San Chivé, Patio 2. Ajá. Sí. Eso no tiene nada que ver con la fosa común, eso no tiene nada que ver. Claro, sí. Entonces eso nada. Sí, entonces nada. En el cuartel 5 y en el cuartel 6, los que hay es los que hubo desde siempre y sigue habiendo, que ahí no se ha tocado. Lo que sí que recuerdo que me dijo usted que se había abierto el cuartel 6, y eso, sí. Que, pero era para presionar la tierra y. Ahí, exactamente. Claro. Yo lo que le dije a usted es para echar más tierra, pero ahí no se ha sacado nada. Es que no lo permiten sacar. Claro. Claro. En ese año, barco. Vamos a suponer que yo le digo ahora, aquí en Las Palmas, sí. Antiguamente era un promedio de 5 a 7 ovadí entierro diario. Sí. Ahora le explico por qué había tanto entierro diario. Porque la capital pertenecía a Verde, pertenecía a Aruca, pertenecía a Moyas. Pertenecía a Tenoye, pertenecía a todo, porque los barrios no tenían cementerio. Y por eso le llamamos cementerio parroquial. Vamos a suponer ahora, cementerio de Arte tiene 2 cementerios. Pero usted vino a Las Palmas y aquí hay miles de personas del cementerio de Arte. Porque en esa época no había cementerio. Cuando mi padre me dijo a mí lo de la fosa, sí. Él me dijo, si algún día te pregunto, porque nunca se sabe, como me dijo él, son muchos años que él se pegó aquí, 57 años trabajando en los cementerios. Y era un hombre también igual que yo, muy atrito, muchas cosas, pero claro, no guardando porque no se puede hablar nada porque usted claro. Se apunta las cosas. Sí. Y se lo digo seriamente porque yo me he visto ya apurado, que me echan a la calle. Yeah. Y allí mismo. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en la fosa 2 o en la 22, que es donde ubicamos a eso de San Lorenzo, ¿cómo es posible que quepan 53? ¿Cómo? Porque aprovecharon la parte de la izquierda. Entonces no está en una sola fosa de 2x2, es más no, larga. No, a ver si me entiende. Abajo, abrí el boquete abajo más grande, el fondo, el boquete se fue a abrir hasta de 2,5 metros, pero ellos en aquella época el tractor metía y iba abriendo, pero arriba son de 2x2, que no se puede salir de allí. Arriba y abajo más. Abajo más, exactamente. Abajo. Aquello era, claro, porque aquello era la fuente principal de la marea. Entonces, al escarpar no salía sino arena. Porque la marea llegaba allí. Ya, pero para que cupiesen hasta 3,53 metros, eso tiene que haber abajo. Arriba terminarán 2x2 a lo mejor, ¿no? La fosa, eso es lo que estoy diciendo. Todas arriba termina de 2x2, pero arriba termina todas. Todas, pero abajo igual tiene 8 metros de largo. Exactamente. Esas no las vio usted, esas ya son del 37, esas no las vio usted, ¿verdad? No. A mí lo único que me explicaron, que fue mi padre, sí. Y me dijo, están aquí y esto tiene 2x2, no le puedo decir. Tiene 4, tiene 5, pero allí se ve lo que se hunde, que es donde está la fosa, que siempre cede la mala fosa. La pared que tiene 50 alrededor, eso no cede porque toca.
a empezar por el cuartel 5, si le parece. En el cuartel 5 había uno, había... El cuartel 5 a la derecha. Sí, el cuartel 5 es el que está paralelo al cuartel 6. Exactamente. Bien. De izquierda y derecho 5. Eso es. En el cuartel 5 había uno represaliado que era de Telde, pero en el... La señora de 92 años. Eso es, perfecto, muy bien. Correcto, pero no a él, el resto de la señora está allí todavía. Ah, el resto de la señora está allí todavía. Se fabricó por la parte fuera y al fabricarse por fuera tuvieron que quitar. Pero la zona de donde está el señor no se tocó. Ah, y más o menos por donde para. También se lo dije, debajo de la cruz, se lo dije, en el mismo centro. Ah, en el mismo centro. Porque la cruz está fabricada sobre la parcela D, que es de 1,40 por 5 metros de altura, de mano. Es una cruz de mano grandita. La base de hormigón es como dos piedras, por ejemplo, sí. Abajo hay una de 1 metro y encima de 1 metro por 70 de alto hay otra de 45 por 70 y después encima va la cruz. Pero, la cruz tiene 2 metros por 1 de alto. Pero eso que me está diciendo es dentro de... De la parcela número 5. Sí, sí, o sea... Que a este hombre le enterraron con esas cruces. No. Cuando las parcelas se modificaron, sí. Se quitaron todas las cruces chicas y todo el mundo, para no fuera a poner las flores en cada gallito, sí. Pues hicieron una grande y todo el mundo tenía que ir a poner las flores en el sitio ese. ¿Y a cuánto de profundidad está el señor está ese? Está igual al mismo sitio, igual. ¿A cuántos metros de profundidad? 3 metros. Ah, 3 metros. Igual que los de los otros, sí. Sí. Los otros también igual, sí, porque todas esas fosas se modificaron, pues se fueron enterrando. Entonces, enterraron hundiendo. Y yo le dije a Pedro que fuera mirando a la altura para que tú veas que de un año a otro va bajando por lo menos 10 centímetros. ¿Y cómo hacen para echar 1 metro de tierra con las cruces que hay en medio? ¿Cómo que retiran la cruz o que la retiran? No, el camión viene con un gancho y sube los carretones eso que trae una tonelada de tierra. ¿Sabes lo que le explico yo? Sí. El camión por fuera sube las 6 cubetas y las 6 cubetas se vacían allí. Ya. ¿Y la cruz cómo es que nos enrona? La cruz se hizo allí en el mismo terreno. Ya. Pero la cruz no se hunde para adentro. La cruz no se hunde porque tiene una base de hormigón con hierro en el mismo centro. Hasta abajo. Dígame. Hasta abajo del todo, ¿qué llega el hormigón? No. El hormigón tiene 70 de ancho. Ya. 40 de largo. Ya. Entonces lo que hace es aplastar la tierra y hacer sujeción, claro. Claro. Lo que pasa es que la cruz se va mirando según se va moviendo el terreno. Porque la cruz está en campana. Si él te mandó la foto, las cruces están inclinadas un poquito por el tema de la tierra. Claro. Y entonces, y el hombre, y si hubiera que sacar ese hombre algún día, ¿habría que quitar la cruz? La cruz se puede quitar porque eso se mete una cadena y se levanta el hormigón completo. Claro. Tiene una base que se puede agarrar. Claro, y está justo debajo. Sí, justo debajo mío. Anda, qué curioso.
Porque el mismo Garcela se hizo la cruce en todo el cuartel del mismo centro de ahí, para que todo el mundo fuera a poner la flor. Es que el cuartel 6 también la tiene. Sí. ¿Y cuánto mide la fosa de donde está el señor este? ¿Está él solo en esa fosa? ¿Está bien no, de no, no. Está bien de 2x2? También 2x2. Todas las fosas son de 2x2. Ah, ya. Lo que tiene que el señor este cayó en el mismo centro. Y encima de la fosa de este señor, ¿hay otras fosas por arriba? Hay, a ver, cuatro, a ver, una, dos, tres, cuatro, ocho. Ocho a la izquierda y ocho a la derecha. Cuatro y después las cuatro en el centro. Y después cuatro en el centro. Exactamente. La parcela está siempre las cuatro, siempre izquierda y derecha, las mismas cuarteles, por ejemplo, cuartel 5, 4, 3, 2 y el 1, están compartidas las 20 parcelas, pero siempre 8 a la derecha y 8 a la izquierda. Y después 4 en el centro. Y 4 en el centro. El curso tiene una rampa para subir la moto, la máquina de JCP, y tiene tres escalones. Tres escalones. Claro, porque tiene una pared alrededor de 1 metro. O por 57 de ancho. Si hay unas que tienen dos, hay unos que tienen uno, otros que tienen tres, pero siempre lo mismo. Vale. Y la de este señor quedaría en medio de la cruz, que sería, supongo, la segunda o por ahí, ¿no? Espera que te digo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 8, 9, 10, esta entre la 10 y la 11. Empezando por la derecha siempre, por arriba. Por la derecha, siempre por la derecha. Entre las de la derecha, las del centro y las de la izquierda dejaban 1 metro de separación. Exactamente, pero de la orilla, no del centro, ¿eh? Eso es, de la orilla. De la orilla y después, y de la orilla a la fosa número 1, por ejemplo. Que tiene 2.75 o 2.80. De distancia. Exactamente, porque cuando se plantó la fosa, se abrieron los paneles para afuera para que no reventaran. Por la presión del agua y de las cosas. Ya. Como se sabe que al tener mucha presión y apretar con los tractores, sí, se va apretando el terreno y se va hinchando. Sí. A ver si lo pillo. Mire, vamos a suponer, por ejemplo, desde la parte derecha de la pared, de la misma pared, hasta la fosa hay entre 270 y 280, ¿sí? Exactamente. Vale, perfecto. Y llegamos a la fosa, y de la... Por ejemplo, la número 1, por ejemplo. Entonces... Del cuartel 6 me dijo que había 7, 7 y 7. Exactamente. 4 de 7. Vale. 4 de 7. Vale, entonces de la 1 a la que estaría paralela a su izquierda, que sería el centro, sería la número 8. ¿Sí? 8, exactamente. Perfecto. Exactamente. Y en esa separación entre la 1 y la 8 habría 1 metro de separación. 1 metro desaparece exactamente, o vale. 90, o le ponemos el 90 a 1 metro. Vale, perfecto. De la número 1 a la número 2, ¿hay también 1 metro de separación? Exactamente. También. Porque no es cuadrado, así me explico. Es como, por ejemplo, usted pone 1 metro recto, sí. Y usted incline como cruce,
claro, el cuartel 5, que es anterior al cuartel 6, es anterior, solamente empiezan las fosas a ser marcadas en el libro del cementerio a partir de la fosa 19 en enero del 37. Entonces, todas las que faltan del 1 al 18 es que están ahí, pero... Fosa 24, según los papeles del cementerio, están inscritos los cuatro de Telde. Los de Telde, exactamente. Sí, que estaban en el centro, justo debajo de la cruz. De la cruz, bueno, un metro más a la izquierda que la cruz, pero está debajo de la cruz. Sí, sí, sí. La ubicación de las fosas son las mismas que en el cuartel 6, es decir, se empieza por la derecha a la 1, se sigue por la izquierda a la 2. Sí, todo empieza por la izquierda. ¿Son todas iguales? Sí, bueno, todas iguales no, son una más grande que otra, pero son de medida, dice usted. Sí, bueno, de medida y... La medida de las parcelas son de 2x2, todas. Porque una lleva más fosa y otra lleva menos. Y empiezan todas por igual, ¿verdad? Por la derecha sí, la 1 y después la 2 por la izquierda, la 3 por la izquierda y por así. Por la izquierda, todo empieza el número 1 por la izquierda. Ajá. Y empieza la parte de abajo hacia arriba, hacia el norte. Exactamente. Ajá. Siempre de izquierda a derecha. Sí, sí. ¿Y qué debe decir Blas? ¿Cómo puede ser que estén los de Telde en el centro si en los papeles del cementerio pone que es la fosa 24? Si fuese la fosa 24 tenía que estar mucho más arriba, ¿no? No, si miramos de izquierda a derecha, la fosa se divide en 5, 10, 15. Pero si usted lo pone de izquierda a derecha, de norte a sur, son de 7 en 7. ¿Entiende? Porque las fosas son una más larga y otra más corta. Quiere decir, en el sentido, la fosa no es cuadrada. Vamos a suponer que yo le diga a usted que es 5x7 o 6x9. ¿Me entiende sí, lo que le quiero decir? Sí, el cuartel 5 es sí, más pequeño que el cuartel 6. Y en el cuartel 6 caben las 28 justillas. ¿Cómo? Sí, pero en el 5 no hay 24 fosas. Hay más. En los papeles ponen que hay hasta 31. Bueno, la fosa 31 solamente tiene, no sé si son 4 o 5 restos, son muy pocos, debe que debe ser muy pequeña. Sí, lo que pasa en la fosa número 5, ¿se acuerda que yo le dije que se comieron el pasillo? Sí. Los pasillos se hicieron más cortos para hacer la fosa más grande. Quiere decir que antes la fosa, los pasillos tenían 3,75 los pasillos, ahora tienen 2 metros. Ya. Antiguamente tenían 3,75, porque era todo terreno, ya eran todas fosas, pero normal. Fosa número 6 tiene medio metro que no se enterra, sino medio metro de pared para hacer la fosa. O sea, pero la fosa número 5 no tiene medio metro, la fosa número 5 ya arrasó a rajatabla de la pared. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? O sea que me está diciendo que el cuartel 5 está excavado de forma distinta al cuartel 6. Eso es lo que le quiero explicar. Quiere decir que usted tiene la fosa número 6, tiene medio metro, y a partir de medio metro tiene usted 2 metros por 2, después tiene 50 centímetros para cortar la fosa y vuelve otra vez 2 metros por 2, pero la fosa número 5.
5 no tiene nada de eso. La fosa número 5 tiene pared lisa, 50 centímetros, 2 metros, raja tabla, 2 metros. No tiene corte. ¿Me entiendes lo que le quiere decir? Sí, sí. Quiere decir que usted habla, por ejemplo, usted quiere hacer una jibe y quiere decir, yo voy a abrir una jibe de 3 metros por 10 de largo. ¿Me entiendes lo que le quiere decir? Sí. Pues entonces la cosa se abre a 2 metros y van enterrando, enterrando, enterrando hasta que llega a los 10 metros. ¿Verdad? ¿Lo va cogiendo usted ahora? Sí, sí. O sea que yo me estoy haciendo una idea de que puede haber fosas por abajo que tenga 10 metros y por arriba 2. Bueno, usted mismo va a haber cogido, exactamente, exactamente. Ya, ya. Ahora, si yo, por ejemplo, en aquella época no había tractores, pero había palanca que era para hacer fosas, había remedios antes, pero yo le estoy hablando que usted abría una fosa ya, vamos a suponer, a 50 metros, usted abría 2 metros y venga acá, 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 para acá, llegaba a 30 metros de largo. Yeah. Y después empezaba a enterrar allá para acá y tapando, enterrando y tapando. Volvía al otro lado y cada vez que abría usted al otro lado se notaba la caja, la pared de la caja, no la pared de cemento, de tierra, sino la pared de la caja. Sí. ¿Me entiendes lo que yo quiero decir? Sí. ¿Y por qué se hizo diferente al cuartel 6? ¿Por qué? Porque al no haber fosa, entonces lo hicieron así, porque en la cuartel 6 se perdía mucho terreno. Ah, ya. Pero el cuartel 5 es anterior al cuartel 6. Ahí están los del 36 y hasta febrero del 37. Ya, sí, a partir de marzo del 37 ya pasan los enterramientos al cuartel 6. Exactamente. Y del 5 pasó al 6 todo. Sí, sí, sí. Sí, vamos, que estará un poco más descontrolada, ¿verdad? El cuartel 5 es más, más antigua. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, está localizado. Lo que pasa es que se cuenta que estamos hablando en el centro de la cruz, pero medio metro a la izquierda o medio metro a la derecha, pero está debajo de la cruz, la fosa, sí. Empieza. O sea, en los libros del registro de 1936 no marcaba las fosas, no ponía números. No marcaba. Solo ponía cuartel 5 y ya está. Y entonces. Y ya está, exactamente. Eso, y a partir de enero del 37 es cuando empiezan a marcar las fosas. Exactamente. Y empiezan con la fosa número 19. No con la 1, sino con la 19. Con la 19. Empiezan, sí.